Un caso más de la vida real se encontró Siete Noticias en la colonia 5 de Mayo, y es que deambulando por las calles de esta colonia, con mochila en mano y al hombro, el niño José Uribe, de 12 años de edad, denunció ante nuestras cámaras que sus padres lo habían corrido de su casa por un berrinche que hizo. Me sacaron casi empujándome, pero me sacaron con una sábana. ¿No estabas dormido o qué pasó? No, yo estaba despierto. ¿Quién te sacó? Mi padrazo. ¿Qué te dijo? ¿Por qué? Me dijo que me largara y que ya no me quería volver a ver. ¿Pero por qué? Porque, como le digo, hice un berrinche y se enojó conmigo y me sacó. ¿Y siempre pasa esto? ¿Haces berrinches o te regañan? ¿Qué? Hay en veces y en veces no. El equipo de Siete Noticias acompañó a José hasta su domicilio, donde se encontraban su padrastro Ramón Prieto y su madre Yolanda Uribe García, quien no negó lo sucedido, pero justificó los motivos por los cuales su hijo se salió de la casa. Lo que pasa es que lo mandamos allá a la secundaria, que fuera a ver si estaba abierta para ir a apuntar, pero él no quiso, dijo que no, y que no, y que no, y que no iba. Y le dije, mira hijo, por favor ve. No, dijo, yo no voy a ir a secundaria, dijo, ni para que me vayan a apuntar. Dice que su papá lo sacó con una sábana. No, o sea, nada más andaba así como espantando así moscas, pero no lo sacó nada, ese fuchi, 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 pero hasta allí. ¿Y qué piensa hacer, señora? Pues yo digo que necesita más que nada ayuda de un psicólogo para que se componga. ¿Por qué? ¿Por qué piensa esto? Porque él se le dice algo y él quiere callar a uno y eso está mal. Bueno, yo para mí está mal. La progenitora de José dice que su hijo es rebelde debido a la etapa en que se encuentra, aunque admite que sí lo han maltratado algunas veces. O sea, sí le pegamos, ¿para qué no nos negamos? Sí le pegamos, pero porque él se nos echa encima. Porque tampoco uno se va a andar dejando de que un hijo golpee a uno, pues no. ¿Cómo se llama su esposo? Ramón Prieto. La familia de José emigró del estado de Chihuahua a Nogales hace 2 meses. Su madre Yolanda dice que luego de este incidente recurrirán a instituciones que les brinden terapias psicológicas a fin de mejorar la relación familiar. Con imágenes de Carlos Reyes para Siete Nogales, el canal de las noticias, Dalila Robles.